Hola a todos. Hoy día vamos a realizar un ejercicio de producción simulándolos mediante el software AnyLogic. Para simular nuestro proceso de producción, en este caso vamos a utilizar celdas de producción. Tenemos el siguiente caso. Tenemos una empresa productora de queques y alfajores que cuenta con un elaborado proceso de producción, ¿ya? El cual se encuentra distribuido en diversas celdas de trabajo para que los productos sean elaborados simultáneamente y no gastar en exceso de máquinas para una misma función. Para ahorrar tiempo y disminuir los costos, la empresa compra productos prefabricados como la galleta de alfajor o la masa de queque, iniciando el proceso de producción con estos materiales. Estos llegan una vez al día y se reciben 100 unidades de galleta y 80 masas para queque. Luego pasan a una estación de calidad que tiene un tiempo de servicio triangular con capacidad para 5 productos al mismo tiempo. Luego se procede a seguir los siguientes pasos en la celda. Ahí podemos ver que cada producto tiene pasa a una estación por separado, diferente, con distintos tipos, distintos tiempos, perdón. Podemos ver también que no porque en el orden que llegan. Por ejemplo, si el alfajor la primera vez que pasa a horneado tiene un tiempo, pero la segunda vez que pasa a horneado tiene otro tiempo de fabricación totalmente distinto. A la vez tampoco coincide en el tiempo que va a estar el alfajor con respecto al tiempo que va a estar el queque en la estación 2, por ejemplo. Cabe mencionar que existen 4 estaciones para horneado y 2 estaciones para el resto de la estación. El resto de las celdas. Luego de salir de su última estación, los productos son envasados con una distribución exponencial con media 5 minutos. Además, por políticas de la empresa, la cantidad de productos que pueden estar en la celda en forma simultánea son 100. De esta manera, regular el proceso y en cada caso de querer realizar un seguimiento a un producto, se es más fácil. Se le pide simular 5 días de trabajo continuo y calcular cantidad de productos producidos, tiempo promedio del sistema y la utilización de cada celda de trabajo. Bien, acá ya creé nuestro modelo en AnyLogic. Una vez que se crea, yo, por ejemplo, definí la unidad de tiempo en horas. ¿Por qué en horas? Si bien casi todas nuestras unidades de tiempo están medidas en minutos, mis productos llegan una vez al día. Por lo tanto, voy a tener que simularlo por mínimo un día, unos 2 días o 3 días de forma continua. Debido a que tengo que simularlo de esa manera, me conviene más que sea en una unidad más grande, por ejemplo, horas, para así tener mayor control sobre las variables que estamos usando y no estar tanto tiempo viendo cómo se produce, porque dependiendo de nuestra unidad, después cuando veamos la simulación, si nosotros dejamos nuestro modelo en horas, un segundo para nosotros va a equivaler a 1 hora en el proceso, ¿sí? Entonces, cuando son procesos largos como este, conviene hacerlo de mayor cantidad de tiempo. Bien, habíamos dicho que llegan por separado nuestras galletas de las masas del queque. Bloque se llama source, que significa fuente. Esto lo que nos hace es entregar productos para que después pasen a los siguientes procesos. ¿Sí? Habíamos dicho que este se va a llamar galleta y como va a llegar todos los días de a 100 unidades, si no me equivoco, sí, 100 unidades de galleta y van a ser 80 unidades de masa para queque. Como llega una vez al día, va a llegar debido a una tasa. Nuestra tasa va a ser una vez al día. El day. Además, como llegan de a 100 unidades, vamos a colocar múltiples agentes por llegada. Y vamos a definir la cantidad de agentes que llevan cada vez como 100. Además, va a suceder lo mismo, pero con las masas de los queques. Por eso yo copié nuestro source. Y acá vamos a tener masas. ¿Sí? Estas también llegan una vez al día, pero llegan de a 80 masas. Bien. Una vez que yo tengo las masas, tengo las galletas por separado,
Nos decía el ejercicio que estas pasan a una estación de calidad. ¿Ya? Para las estaciones de calidad pueden usar distintos elementos. Yo el que les recomiendo, debido a que tenemos que medir después la utilización, es mediante el que tenemos acá, que se llama service. Lo que hace el service es que tiene una cola y además tiene un delay, ¿sí? En vez de utilizar service, también podemos utilizar otras herramientas que son la cola y el tiempo de servicio. ¿Sí? Son prácticamente equivalentes. La diferencia radica en que, por ejemplo, el service lo podemos utilizar para medir con mayor facilidad la utilización del sistema, y en cambio en este sistema nos sirve porque podemos medir cuánto tiempo está exclusivamente en la cola o acá esperando nuestro producto, ¿sí? Pero como no nos interesa ver cuánto tiempo está esperando antes de entrar a la estación de calidad, lo vamos a obviar. Acá les recomiendo dejar máxima capacidad, debido a que como llegan 100 galletas y 80 masas a la vez, nos va a producir un error grande el modelo. Entonces, como llegan de 180 a la vez, no va a dar abasto en el caso de que no coloquemos ese atributo. ¿Sí? Entonces vamos a unirlo. Recuerden que para unirlo se hace doble clic, se va clicando y se conecta. Ya. También lo podemos subir ligeramente para arriba. No hay ningún problema. Ahí queda más simétrico. Bien. Ahora, cuando trabajamos con celdas de manufactura, debido a que nuestro producto va a la primera celda, después puede ir a la tercera, a la cuarta, etcétera, y no sigue un orden preestablecido, lo que usamos son los atributos enter. Enter significa que entra por ahí nuestro producto. Por ejemplo, vamos a tener este enter que va a entrar directamente a nuestra primera estación o nuestra primera. ¿Sí? Nuevamente, yo les recomiendo usar el service, pero funciona exactamente igual si ustedes utilizan una cola y utilizan una cola y un delay. Entonces, esta va a ser nuestra estación de horneado. Recordar que tenemos la estación de horneado, manjar, amasado, moldeado, y esas serían las cuatro. Ya. Para conectar la salida de calidad con el resto de las estaciones, vamos a ocupar el exit. El exit es desde donde yo envío el producto, ¿sí? El exit es de donde yo lo envío, el enter es donde yo lo traigo y entra, valga la redundancia, ¿sí? Debido a que estamos utilizando celdas de manufactura, vamos a colocar un nuevo exit. Sí, pero esta vez a este lado. ¿Ya? Ahora, como tenemos cuatro estaciones, podemos hacer control shift, bajamos, soltamos, bajamos, soltamos, bajamos, soltamos. ¿Sí? Recuerden, control shift y lo arrastran y sueltan el clic. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que esta estación iba a ser la de manjar, no, de amas. Revisemos la guía. De manjar, después horneado y moldeado. Manjar. Moldeado. Y finalmente, amasado. Amasado. Bien. Este quedó levemente más abajo, así que lo vamos a mover para arriba. Y ahí queda. Ahora,
En el trayecto final, después de que sucede esto, al salir de su última estación, los productos son envasados con una distribución exponencial, con medida de 5 minutos. Además, por políticas de la empresa, la cantidad de productos que pueden estar en las celdas en forma simultánea son 100, ¿ya? Nos falta el sector de envasado. Y nos falta el limitar la cantidad de productos que puedan estar de forma simultánea. Ya, vamos a primero agregar nuestra parte de envasado. Para lo cual vamos a usar nuevamente un exit. No, perdón, me equivoqué. Vamos a usar un enter, ya que el enter es el que nos otorga nuestro producto. Vamos a colocar nuestro service. Que este se va a llamar envasado. Y después nuestro producto va a salir. El sync viene a ser referencia a dónde termina nuestro producto, sale o se vende. Ese viene a ser la representación. Bien, ahora tenemos que limitar la cantidad de productos que van a haber dentro de la cola. Para eso vamos a colocar el siguiente atributo que es Restricted Area Start. ¿Sí? Ahí lo colocamos. También le podemos no mostrar el nombre, que es muy conveniente para este caso, debido a que ocupa mucho espacio y no es muy agradable tenerlo ahí. Debido a que esto nos va a restringir la cantidad de espacio que puede haber ahí, va a ser necesario colocar antes, después de la estación de calidad, una cola. De lo contrario, podría nuestro proceso, toda nuestra simulación detenerse y no seguir produciendo. Para eso vamos a ir por una cola y la vamos a colocar acá. ¿Sí? Esa cola no es relevante, solamente que restringe que existan 100, 100 unidades dentro de estas estaciones. Entonces, esta cola va a estar acá para proteger que no se nos arroje error debido a que las unidades salgan de la estación de calidad y no puedan entrar al sistema. ¿Ya? Recordar que en la estación de calidad, existe una capacidad de 5 para 5 productos a la vez. Para lo cual, debido a que esta estación de calidad, nos conviene usar una resource pool. Resource pool hace referencia a una piscina de recursos. En este caso, vamos a colocarle calidad, ¿sí? Que son la cantidad de agentes que tenemos. Acá nosotros vamos a regular la cantidad de agentes que van a ser 5 porque pueden haber hasta 5 productos revisándose al mismo tiempo. Vamos a vincularlo y ahí está seteado con calidad. Recordar que en calidad sigue una distribución triangular con mínimo 2, moda 5 y máximo 9. Debido a eso, vamos a setear los atributos. Sí. Para definir los tiempos, cuando sigan una distribución o incluso dar valores aleatorios a cualquier variable, nosotros colocamos Choose Probability Distribution, o sea, escoger una distribución de probabilidad. Vamos a buscar la distribución triangular y como habíamos visto, sigue una distribución de triangular de 2, 5 y 9. Mínimo 2, máximo 9. Y moda 5. ¿Sí? Lo colocamos. Importante que como estos son 2,5,9 minutos, lo cambiamos acá por minutos. Bien. Ahora, nosotros colocamos el Restricted Area Start, o sea, donde empieza nuestra área restringida y hay que colocar donde termina. Ah, perdón. Me equivoqué de lugar. Tiene que terminar antes del envasado. Y lo colocamos acá.
Tampoco nos interesa mostrar el nombre, debido a que ocupa más espacio de lo que sirve. Y lo colocamos ahí. Posteriormente a eso pasa el envasado y finalmente sale. ¿Ya? La capacidad que podemos tener dentro de esto, dijimos que iban a ser 100 recursos o 100 productos. Y ahora vamos a ir de a poco vinculando. Debido a que nuestros productos tienen distintos tiempos de servicio y a la vez tienen distintos tipos y pasan a distintas estaciones, vamos a definir un agente. ¿Sí? Este agente va a ser general. Nuestro agente se va a llamar producto. Para eso vamos a usar tipo de agente. Se va a llamar producto. Ya, vamos a poner el siguiente. Podemos colocar, asignarle un diseño. Si bien no es relevante, para que lo vayan conociendo, por ejemplo, acá en manufactura podemos colocar un trabajo. Creo que está por acá se puede colocar una caja. Ya colocamos la caja para hacer referencia al producto. En primer lugar, vamos a ver qué producto es. Lo más recomendable puede ser tipo, ¿sí? Ahí le vamos a colocar un string y así vamos a definir si es un queque o es un alfajor. Además del tipo, vamos a tener otro parámetro que va a ser el tiempo de servicio. Este tiempo de servicio tiene que ser en formato double, o sea, doble, que significa que admite números racionales. Bien. Y así quedó nuestro producto. Podemos ver acá la lista de parámetros que tiene y no hay ningún problema. Ahora, vamos a definir que nuestro agente que salga sea... Perdón. Vamos a definir que nuestro agente que salga sea el agente que estamos utilizando, o sea, producto. Y las masas también tienen que ser del tipo producto. Bien. Como ya definimos que sean del tipo que nosotros acabamos de limitar, también cada vez que salga un producto de las galletas, tenemos que hacer que el tipo del agente, o sea, agent.tipo, que es nuestro atributo, sea igual a alfajores. Vamos a realizar lo mismo para las masas de queque. Y acá, en vez de alfajores, va a ser queques. Sí, queques. Bien, no olvidar eso. Posteriormente, tienen el mismo tiempo de servicio, pasan a la cola, el área restringida, y ahora diferenciamos según la salida. Bien, para facilitar este proceso, voy a dividir mi pantalla. Ya. A la primera estación a la que va a ir nuestro producto alfajores, ¿sí? Va a ser a la estación de horneado. Por lo tanto, vamos a colocar una sentencia if. Nuestro agente punto su tipo es igual a alfajores. ¿Sí? En el caso de que se olviden cómo le colocaron al tipo de la gente, pueden ir a revisar. Ya, ahí lo colocamos bien. Alfajores. En el caso de que sea alfajores, vamos a colocar este paréntesis distinto. Se le llama llave. Llave, y hay que colocar punto y coma. El punto y coma es porque así limitamos el espacio que tiene, ¿sí? En el caso de que sea alfajores, la primera estación a la que va a ir va a ser horneado. Por lo tanto, colocamos enter, el enter, que es este valor de acá, punto take agent, ¿sí? En caso contrario, o sea, en el caso de que no sea un alfajor, sino que
sea un queque, va a pasar a la estación del amasado. Por eso vamos a colocar enter 3.take agent. Perdón, este en vez de ser los puntos va a ser el corchete y punto y coma y cerramos el corchete. Además de que definir a qué estación va a ir, vamos a colocar que tiene que ser su agent punto tiempo de servicio. Tiempo servicio, si no me equivoco, lo colocamos. Sí, tiempo servicio. Va a ser igual a, y dijimos que sigue una distribución triangular con mínimo 12, con media 15 y máximo 18. ¿Sí? Ese va a ser nuestro tiempo de servicio, 12, 18, 15. Y no olvidemos colocar el punto y coma. Copiamos así tal como quedó esto y lo vamos a pegar acá abajo. Bien, ahora el tiempo de servicio en el caso de que nuestro tipo de producto sea un queque va a ser 22, 32 y 30, que es la moda. Bien, vamos a revisar por si acaso. Cuando utilizamos la sentencia, hay que colocar dos igual, ¿sí? Cada vez que utilicemos y si esto pasa, si es igual a esto, hay que colocar dos igual, ¿ya? Y ahí se va el error. Bien, voy a copiar exactamente como está acá y vamos a ir a la siguiente estación. Bien. En este caso, vamos a ir a la estación de horneado, ¿ya? Cuando estamos en la estación de horneado, existe un problema, porque el alfajor pasa dos veces por la estación del horneado. Como esto sucede, vamos a tener que modificar algo, ¿ya? Primero vamos a ir acá. Y cierto que nosotros definimos que el tiempo de servicio iba a ser definido por el agente. Como eso pasa, nuestro delay time va a ser agent.tiemposervicio. Y esto lo vamos a dejar medido en minutos. En nuestro exit, la primera vez que pase nuestro agente se va a llamar alfajores. ¿Sí? Pero cuando este salga de la primera estación, vamos a cambiarle el tipo alfajor. ¿Sí? Como le vamos a cambiar el tipo de alfajor, ya no lo va a reconocer como alfajores. Así que vamos a poder crear una sentencia else if. El agent.tipo igual alfajor. Emplear esto. En el caso de que sea alfajor, va a tener otro tiempo de servicio y va a ir a otra ubicación distinta. Bien, cuando es alfajores y sale de la estación horneado, va a ir a la estación de manjar. La estación de manjar está en el enter 1.take. Ya va a ir al enter 1 y su tiempo de servicio va a ser distinto. Va a ser 7, 13 y 9. Bien, ahí va a ir después a la estación de manjar. Y en cambio, el queque, una vez que sale de la estación de horneado, va a pasar a la estación, ir al enter 4.take agent y ya no vamos a necesitar su tiempo de servicio debido a que el envasado tiene su propio tiempo, si no mal recuerdo. Sí.
Acá puedes ir. Tiene una distribución exponencial con media 5 minutos. ¿Ya? Entonces vamos a eliminar esta parte ya que no es necesaria. En el caso de que sea la segunda vez que el alfajor entra por acá, vamos a copiar esta parte de acá. Si es la segunda vez que entra el alfajor en la estación de horneado, va a ir a nuestra cuarta estación que es demoldeado. Por eso vamos a colocar Enter 2.take el agent, que va a ir a moldeado y su tiempo va a ser 9, 10, 11. 9, 11, 10. Bien. Vamos a copiar esto por si acaso. Ahora, en la estación de manjar, nuevamente hay que hacer lo mismo. Nuestro delay time va a ser el agent punto tiempo de servicio y va a estar medido en minutos. Bien. Ahora, en nuestra salida, vamos a setear los valores. En el caso de que sea alfajor, recordemos que ya para esta estación de manjar le cambiamos el tipo de alfajor es alfajor. La siguiente estación a la que va a ir va a ser a la de horneado. Por lo tanto, vamos a colocar enter.take agent. Y el tiempo que va a seguir en la estación de horneado va a ser 13, 19 y 16. En el caso de que estemos hablando del queque, después de ir a la estación de manjar, va a ir a la estación de moldeado. Por lo tanto, va a pasar al Enter 2 y su tiempo va a ser distinto. El tiempo va a ser en moldeado de 12, 14 y 13. Bien. Una vez que tenemos eso, vamos a ir al siguiente bloque. Moldeado. Recordar que acá le vamos a colocar el agent.tiempo servicio. Y la unidad de tiempo que vamos a utilizar va a ser en minutos. En el caso de nuestra salida, una vez que el alfajor sale de la estación de moldeado, podemos ver que va a ser en la estación 4, pasa directamente a la última estación. Entonces no va a ser necesario que coloquemos el tiempo de servicio. Enter 4.take. En el caso contrario, que sea un queque, después de salir de la estación de moldeado, pasa a la de horneado. O sea, vamos a dejar como Enter 0.takeAgent y su tiempo de servicio va a ser 14, 18 y 22. Entonces le cambiamos el orden y 18. Y en el caso de que sea amasado, el único caso que es amasado es cuando pasa el queque. Por lo tanto, este va a ser un poco más simple de hacer, ya que instantáneamente no tenemos que colocar la celda if, enter 1.takeAgent, ya que sabemos que va a ser un queque. Y nuestro agent.tiempo servicio va a ser igual a nuestra distribución triangular. Habíamos dicho que estaban amasados, pasa a manjar, va a ser 8, 10 y 14. Bien. Ahora existe algo importante que hacer. Si uno corriese el sistema tal cual está, le va a arrojar esto. El tiempo de servicio no puede ser interpretado como una variable.
Ah, y me falta colocar también, tengo que eliminar este igual, por ejemplo, y acá tengo que colocar el doble igual. Acá también tengo que colocar el doble igual. Sí, no hay que olvidarse de colocar el doble igual o si no les va a arrojar estos errores. Ya está. Voy a correr, van a ver al tiro menos errores, pero existe algo interesante. Esto. Que les dice que no es un es campo, tiempo de servicio no puede ser interpretado, y eso se debe a algo bastante particular, que es debido a que nuestras entradas y salidas del sistema no están reguladas con su agente. Acá definimos las entradas con el agente producto. Este también va a tener el agente producto. Acá también vamos a tener el agente producto. Nuestro producto y nuestro producto. Entonces, vamos a correr nuevamente para revisar si existe algún error y al tiro no aparece ninguno. Eso es porque no habíamos definido que nuestro agente era producto y por lo tanto no reconocía la existencia del agent.tipo y el agent.tiempo de servicio. ¿Sí? En el caso que hubieran corrido la simulación, les hubiera aparecido error. Bien. Finalmente, vamos a agregar, acá tenemos que colocarle nuestro delay time de exponencial con media 5 minutos. Vamos a cambiar primero el minutos y acá vamos a elegir la distribución que es exponencial. La exponencial está acá y dijimos que nuestra media era 5 minutos. Ya, vamos a bajar y vamos a ver si todo está bien. Ahora. Vamos a correr nuestra simulación y ver si todo está bien. Por ejemplo, acá nos arroja error. Bien, el error fue el siguiente. Acá. En Restricted Area tenemos que vincularlo con el Restricted Area de inicio. Como no estaban vinculados, no corría el proceso. ¿Sí? Entonces eso es importante recordar para que no pues, pase a una próxima ocasión. Bien, vamos a adelantar el proceso. Y podemos ver que no se nos cae. ¿Ya? Ahora vamos a agregar el resto de resource pool o piscinas de recursos. Vamos a ir nuevamente acá. Resource pool. Vamos a tener los de horneado. Horneo para no copiar el nombre. Acá va a ser los de manjar. Ya. Importante que no pueden colocar el mismo nombre que tenían arriba, por lo tanto, puede que sea necesario cambiarle ligeramente el nombre. Ya. Acá, amasar. Y finalmente, moldear. Bien, vamos a ordenarlo. Y ahí sí está ordenado. Vamos a vincularlo. Vamos a cada resource pool. Lo vinculamos. El manjar también lo vinculamos. El moldeado vamos a vincular. Y el amasado lo vinculamos. El envasado no es necesario vincularlo con un resource pool. Si quieren colocarlo ideal, adelante. Pero no es necesario, no es restricción. Habíamos dicho que existen cuatro estaciones para el horneado. Debido a que existen cuatro, vamos a cambiar la capacidad de horneo a cuatro. Y el resto son dos. Su capacidad va a ser dos.
capacidad va a ser 2 y su capacidad va a ser 2. Bien, una vez que tenemos eso listo, nos dice que se le pide calcular 5 días de trabajo continuo. Para eso vamos a ir acá, donde aparece Simulation Main, y vamos a dejar en Stop. Hay que dejarlo en un tiempo específico. Podemos simular utilizando fechas. Bueno, en un tiempo específico significa que va a terminar en un tiempo específico del modelo. Yo voy a usar con fecha, por ejemplo. El día de grabación fue 27 de noviembre, por lo tanto van a ser 5 días. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. De hecho, perdón, tengo que cambiarlo en 27. 28, 1, 2, 3, 4 y 5. No, tiene que ser el día siguiente. Ya, si se fijan, son 120 horas. O sea, como nuestro modelo está utilizando horas, son 24 horas y 5 días, tiene que ser 120. ¿Sí? Pueden colocarlo de las dos maneras. Bien, una vez que realizan eso, también nos pedían entregar la siguiente información. Como vamos a simular durante 5 días de trabajo continuo, tenemos que calcular la cantidad total de productos producidos, tiempo promedio del sistema y utilización de celda de trabajo. ¿Sí? Como tenemos que calcular la cantidad de productos producidos, vamos a crear variables. ¿Sí? Para eso, vamos a ir acá, Agent, vamos a crear dos variables. Acá, contar queques, y vamos a crear la otra variable que va a ser contar alfajores. Pueden dejar un nombre más pequeño en el caso de que quieran, como también tenemos que ocupar tiempo promedio en el sistema. Vamos a eliminar esto brevemente para colocar la siguiente herramienta que se llama Time Measure Start. ¿Sí? ¿Qué significa medición del tiempo de inicio? O medir el tiempo de inicio. Y lo vamos a colocar también nuestra medir tiempo de término. ¿Sí? Estas tienen una particular, igual que en el acción para restringir un área o un área restringida, tenemos que vincularlo con su tiempo de inicio. Y ahí lo vinculamos. Vamos ahora a conectar el source con el resto del sistema. Y este source también lo vamos a conectar. Y ahí está. Ahora, ese va a ser, nos va a medir el tiempo de inicio. Tenemos que calcular la cantidad de productos producidos y la utilización. Bien, vamos a ampliar el tamaño. Para contar la cantidad de productos producidos, vamos a ir acá. On Enter, vamos a colocar la sentencia if. El agent.tipo va a ser igual a alfajor. Entonces vamos a sumarle a nuestro contador de alfajores. Contar alfajores más igual 1. Eso significa que le sumamos un valor, sumamos en una unidad a nuestro contador de alfajores, y vamos a colocar, en el caso contrario, que no sea un alfajor, va a ser obviamente un queque. Entonces vamos a sumarle a contar queques más igual 1, punto y coma. Bien, una vez que tenemos eso, voy a mover esto y vamos a empezar a colocar los txt.
Vamos a ir al módulo presentación y esto, los textos. Ya, en los textos vamos a seleccionar esta parte que es para escribir de forma dinámica. Acá colocamos primero comillas, el tiempo promedio en el sistema es T y vamos a sumarle el o concatenar. Espera. Ya. Vamos a sumarle de espacio más el time measure end. ¿Sí? Acá podemos ver que lo tenemos acá. Vamos a colocarle punto distribution. ¿Sí? En el caso de que se olviden de los códigos, colocan control y espacio al mismo tiempo. Ahí podemos buscar distribution. Punto. Y ahora vamos a buscar mean. Mean significa promedio. ¿Ya? Debido a que este nos va a entregar un promedio, podemos colocar round to decimal. Que lo que nos hace es redondear este valor y le vamos a colocar dos espacios después de la coma. Le vamos a sumar espacio minutos. ¿Sí? Revisamos que esté bien y ahí funciona. También podemos añadir el tamaño del texto. Por ejemplo, coloquémosle 12, le podemos cambiar el tipo de letra, etc. Bien, ahora vamos a colocar otro texto. Vamos a va a ser cantidad de queques. Cantidad de queques. Igual. Y le ponemos contar. Queques. ¿Sí? Le podemos nuevamente aumentar el tamaño al texto. Y acá lo pegamos. Ya, en vez de contar los queques, vamos a contar los alfajores. Contar alfajores. ¿Sí? Y finalmente, lo corremos. Y ahí vamos a adelantar un poco el tiempo. Y podemos ver que ahí se va calculando el tiempo por medio del sistema, la cantidad de queques y la cantidad de alfajores que se van teniendo. ¿Sí? Además, en el caso de que queramos utilizar la utilización de cualquiera de nuestras variables, de nuestras celdas, utilización, por ejemplo, del horneado. Vamos a ir a horneado. Punto. Presionamos control espacio. Buscamos utilization. ¿Sí? En este caso nos va a entregar un valor decimal, así que lo vamos a amplificar. Vamos a colocar round to decimal. Ponemos paréntesis. Colocamos la cantidad de decimales que vamos a colocar y le sumamos el signo de porcentaje. ¿Sí? Ahora lo vamos a correr. Bueno, ustedes pueden seguir, también podemos seguir colocándolos. Ahora, en vez de ser el horneado del manjar, cambiamos en vez de horneado sea manjar. Seguimos colocando moldeado. Colocamos moldeado.
Y finalmente el del amasado. Y lo podemos correr. Bien, también podemos ver que la utilización se va marcando igual que la que tenemos acá. ¿Sí? Por ejemplo, la de moldear es 48%. Ah, parece que esta no lo cambié. Vamos a revisar. Moldeado.utilization. Ya. Lo anterior se debe a que cuando uno coloca en vez de horneado, calcula a partir de la cantidad de agentes que hay. Por ejemplo, ahora en horneado lo actualicé con la variable horneo y se puede ver que están completamente sincronizados. En caso de que colocara horneado, se iba a sincronizar a partir de, iba a aparecer el doble, cuatro veces lo que estaba acá, debido a que estábamos haciendo referencia al service, ¿sí? Así podemos mostrar la diferencia entre hacer referencia a la fuente de recursos versus hacer referencia a nuestro servicio service. Y acá, moldeado pasa a ser moldear. Moldear. Y finalmente, amasar. Ahí lo podemos revisar. Y ahora vamos a poder ver que al cambiar nuestro el tiempo de nuestro servicio service, cambia notablemente. Podemos ver acá, por ejemplo, que manjar ahora sí está relacionado. Lo mismo pasa con moldeado. ¿Sí? Y funciona la mismo punto utilization que en los dos casos. ¿Ya? Y finalmente, de ahí podemos sacar las conclusiones del sistema. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, acá que se encuentra llena nuestra cola, siendo que pensábamos que no iba a suceder. Y también podemos ver que las estaciones, como por ejemplo la de horneado, que es la con mayor utilización, siendo aunque tiene cuatro servidores, la de moldeado también es preocupante debido a que tiene un 60% de utilización y son 12 servidores, y sin contar la cantidad que haya quedado acá en cola. Y eso sería la ayudantía de hoy. Espero que tengan buena semana.